Hola mi gente, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. A continuación te voy a explicar cómo obtener el proyecto de arma de la ametralladora ligera Ralph, que se llama Cañón Sangriento. Así que vamos de una con ello. Ok mi gente, primero tenemos que saber que este proyecto de arma se desbloquea es mediante un desafío secreto, eso del nuevo modo de juego Purgatorio Hellspawn. Este solamente está disponible en el Warzone y este modo de juego va a estar disponible como por 27 días más, entonces tienen chance para conseguirlo. Y así, para mostrarles mejor cómo es el proyecto de arma, como les dije, es de la ametralladora ligera de Modern Warfare 3, la RAL. Es justamente este proyecto de arma que está aquí, Cañón Sangriento. Así por encimita podemos ver que nos incluye un Frenus Casus, la mira AWGEN primera generación, culata FSL Riot y el Jack Protean. Y así, para verlo un poco más en la galería de tiro, pueden ver qué tal se ve el arma. El arma no está nada mal, qué lástima que no es animado, pero para hacer un desafío secreto está súper bien. Y para las personas que no tengan esta mira, ya tienen una manera de poderla desbloquear. Este kit de conversión antes estaba súper roto, qué lástima que lo nerfearon, pero esta es la recompensa. Ya sí, para explicarle cuál es el desafío secreto, nosotros lo que tenemos que hacer es primero llegar al quinto nivel de tormento en este modo de juego y luego de eso permanecer vivo 5 minutos. Tú al terminar eso estarías obteniendo este proyecto de arma. Y puede parecer que en pocas palabras el desafío es fácil, pero no. ¿Por qué? Porque cada vez que tú subes el nivel de tormento, literalmente los jugadores, los bots y hasta incluso un helicóptero van a venir por ti. Entonces déjame explicarle todo más detalladamente y cuáles son las estrategias para que consigan este proyecto de arma súper fácil. Primero debemos tener en consideración que nosotros, para poder subir nuestro nivel de tormento, tenemos que matar operadores enemigos o a mercenarios y a zombies. Estos son bots manejados por la computadora. Obviamente, cada uno tiene sus pros y sus contras. Si tú matas operadores, el progreso es mucho más rápido, pero es muy probable que esos operadores van a venir buscando venganza. En cambio, si tú lo haces matando a la máquina, el progreso es mucho más lento porque si tienes que matar muchos bots. Lo ideal siempre sería buscar un equilibrio, matar entre los dos y así llegas súper rápido. Ya sabemos cómo aumentar nuestro nivel de tormento, pero vamos a explicar qué ocurre en cada uno de sus niveles. El primer nivel es un radar ligero, nosotros vamos a aparecer en vez en cuando en el mapa táctico de los enemigos, entonces este no tiene mucha dificultad. Ya para el nivel 2, es un radar rápido, obviamente vamos a aparecer mucho más en el mapa a cada rato, eso pudiendo llamar la atención de muchos rivales. Ya en el puesto número 3, es radar constante, nosotros vamos a estar constantemente en el mapa táctico de los enemigos, entonces ahí sí es muy probable que sí vamos a empezar a ver rivales acercándose. Ya a nivel 4, es un radar avanzado, nosotros aparecemos como si ellos tuvieran un UAV avanzado sabiendo siempre dónde nos estamos dirigiendo y para dónde estamos viendo, entonces está súper complicado. Y ya por último, si llegamos al nivel 5, nos volvemos objetivo de mayor prioridad y todos los rivales nos van a ver como si tuvieran wallhack, o sea, vamos a salir nosotros con una aura roja y nos podrán ver entre las paredes. Para colmo, también van a venir full zombies y mercenarios a fastidiarnos y también un helicóptero va a venir a dispararnos. Entonces ya sabemos cuáles son todas las contras y ahora vamos con las estrategias que yo les recomiendo para que puedan conseguir esto. Yo lo puedo dividir en 4 estrategias. La primera, que pudiéramos decir que es la más fácil y es la que necesita mayor suerte, es literalmente que en uno de estos paquetes de ayuda que lanzan aleatoriamente por el mapa, tú cuando la vayas a abrir, te pone automáticamente los 5 niveles de tormento. Esto es muy bueno porque obviamente tú no has destacado en el mapa progresivamente, sino que apareciste de una vez y es muy probable que la gente no se dé cuenta de inmediato. Entonces tú lo que tienes que hacer ahí es irte a esconder súper lejos y pasa los 5 minutos sin ningún problema. Pero como les dije, eso es cuestión de suerte. Por lo general, en estos paquetes de ayuda siempre salen toques que si racha de bajas, que te vuelves inmune a las bolas terribles, super ventaja y otras cositas. A mí solo me ha salido esto una vez de todas las veces que he abierto, pero está la posibilidad. La segunda estrategia sería que mates demasiados bots, eso por la parte de Stronghold. Sí te vas a tardar mucho, pero es la parte más segura porque obviamente no vas a estar matando otros operadores, entonces no llamará mucho la atención. Ya las dos que yo apliqué, la primera es literalmente matar a saco a operadores enemigos. Nos habíamos puesto arriba el tanque de agua a matar a cualquier otro operador que venga, entonces obviamente, ya que es el tanque de agua, los otros jugadores decían, nada, cuando me maten vuelvo a caer encima de ellos, y así empieza a caer mucha gente. Yo en un abrir y cerrar de ojos ya había matado a 15 operadores enemigos y ya estaba a nivel 4, entonces esa es una manera también de hacer, pero llama demasiado la atención. Y esa zona no es muy viable para tú aguantar oleadas, porque te van a empezar a lanzar morteros, aviones y muchas cosas más, y la cosa se complica mucho. Pero ojo, esa es la estrategia más hardcore, eso es si te quieres hinchar a Kile y es súper frenético, lo pueden hacer. Pero la estrategia que yo les recomiendo, y para mí es la más equilibrada, es la que les voy a mostrar a continuación. Ustedes lo que tienen que hacer es van al control center, y ahí van a empezar a matar a todo lo que se mueva. Bien puede ser operadores enemigos y a los bots.
y hago aquí énfasis en los bots. En Control Center siempre va a estar llegando un helicóptero que despliegan mercenarios. Entonces tú lo puedes matar antes que ellos bajen y literalmente sea el helicóptero. Y a los 4 o 5 segundos llega otro y lo puedes estar haciendo así sucesivamente. Entonces tú vas a matar ese helicóptero que literalmente te respawnea al ladito. También vas a matar a otros operadores que van llegando. Y así puedes avanzar súper súper rápido en el progreso. Ya, cuando tú tengas el nivel 5 del nivel del tormento, yo lo que sí te recomendaría es que baje un piso adentro del control center. Eso para que las rachas bajas no te vayan a molestar. Y ahí tú puedes defender mucho mejor la zona. Nada, y ahí vas a tener que esperar 5 minutos. Yo me puse en esta posición porque me parecía la más segura. Yo podía apoyar un poco si venían por las escaleras y también si venían por el pasillo. También debes tener mucho cuidado con las ventanas. Y los jugadores que los van a atacar tienen un poco de experiencia, seguramente van a querer entrar por las ventanas, entonces deben estar muy prevenidos por ese aspecto. También una de las ventajas de estar aquí debajo techo es que el helicóptero no te va a pegar y el helicóptero es súper molesto. También les tengo que decir, si ustedes derriban el helicóptero, al ratico llega otro, entonces lo mejor es mantenerte bajo techo. Nada, ya cuando pasan los 5 minutos, estarías obteniendo este proyecto de arma y cumpliendo el desafío secreto. Y nada, yo luego de ahí estuve como 9 minutos más matando personas que venían a buscarme. Porque si le tengo que decir, las personas van a venir por ustedes. Yo llegué hasta tener un máximo de 25 kills sin morir, si la memoria no me falla. Y yo quería probar si es que tú cuando matabas a muchas personas sin morir, sacabas la nuclear. Porque como yo les había dicho, a veces a mí me había parecido que la partida se terminaba. Era como con el efecto de una nuclear. Pero no fue el caso, llegué a 25 kills sin morir. No me salió nuclear, entonces posiblemente así es que se acaba la partida. Y no porque alguien haya hecho muchos kills sin morir. Y nada, mi gente. Eso sería todo por el video. Espero que les haya gustado. Recuerden darle like, suscribirse, activar la campanita. Les dejo el final de la partida. Y nos vemos en la próxima. Chau, chau. Ah, pero si fuera una nuclear, ¿no? ¡Ah, mierda! ¡Ah, mierda! Yo creo que se la hallaron, mari. De venir para acá. Se dijeron, no. Pero esta gente está muy duro. Otro. ¡Ah, me tomó! ¡André! ¡Te paro, André! ¡Refuerzo! Los enemigos están cayendo en la zona. ¡Está allá! ¡Manito, me salió de verga, vieron! ¡Te salvaste! ¡Ah! ¡Perdí! ¡Maldita sea, huevón! ¡Puta madre! Esa es la diferencia. Yo se ayudo a Andrés, marico. Andrés me ha dejado mal 3 veces ya, marico. ¡Mira, van entrando! ¡Van entrando, van entrando, Ricky! Ya, lo maté. Me caí por la espalda al perra. Un buen trabajo que hacía el de aquí, aquí, aquí. Ya marico. Lo veo. El lechazo de cabra me acaba de lanzar. ¡El volante! ¡Ventana, ventana! me vieron por la espalda, me vieron por la espalda. ¡Hay un huevo! ¡Subió otro! ¡Me tumbaron! ¡Me mataron! ¿Te mataron? Sí. ¡Ah, marico! Bueno. Ya, listo. Ya. Sí. La voy a sacar.